Thank you.
Fetterman? Thank you.
proyectos.
Thank you.
Bien, nos vamos preparando entonces para poder ya participar en breves instantes del tradicional cortejo procesional de este martes dominico. Bien, hacemos la invitación también a los hermanos que van a participar cargando las sagradas andas, pasar al interior de la iglesia para poder iniciar ya en breve la solemne procesión. Agradecemos y saludamos también a todos los medios de comunicación que hoy se unen junto a Radio Santa Rosa, Yo Soy Nazareno y otros medios de comunicación que hoy también compartirán nuestra fe desde la Basílica del Santísimo Rosario. Hace unos instantes se les ha repartido unos trípticos donde está especificado el orden de las veneradas imágenes que hoy saldrán. Bien, atención por favor a todos los hermanos de las distintas cuadrillas que el día de hoy van a acompañar las sagradas andas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de Santa María Magdalena y de San Juan. Por favor los invitamos a pasar por la puerta del templo de Girón Camaná. Atención a todos los hermanos que el día de hoy van a cargar las sagradas andas de nuestro Señor. Por favor, los invitamos a pasar por la puerta de Girón Camaná. Bien, estamos preparando entonces para poder en breves instantes poder participar de este tradicional cortejo profesional de Semana Santa denominado Los Pasos de la Pasión de Cristo. Bien, a la vez también se hace la invitación a los niños, si tenemos niños con nosotros y desean también participar llevando las andas del Sagrado Señor de la Columna, que es una imagen pequeña, también pueden acercarse para poder participar. Atención, hermano, hermano, usted que está aquí, que hoy nos acompaña y que desea cargar al Señor, por favor acercarse por la puerta del templo de Girón Camaná. Siempre ha estado unida a la cultura y la historia de un pueblo, y la ciudad de Lima no es una excepción.
desde tiempos virreinales, los habitantes de nuestra ciudad han vivido con devoción y entusiasmo las celebraciones de la Semana Santa. Es allí donde la liturgia de la Iglesia nos marca la pauta de la vivencia de la fe, que es esta acompañada manifestaciones de religiosidad popular, como las procesiones que nos llenan de fervor, respecto, al mismo tiempo nos enseña a evangelizar. En este camino, la comunidad de frailes dominicos del convento de Santo Domingo de Lima desean hacer eco de nuestras tradiciones y recrear a través del cortejo de los pasos de la pasión de Cristo. Inspirada en épocas virreinales, aquellos momentos de profundo dolor por los que atravesó el Salvador del mundo. Es bueno recordar que las procesiones también son un modo de peregrinación en donde los fieles manifestamos nuestra fe y veneración por las advocaciones de nuestra devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Romero, Jesús del Desprendimiento.
y acompañando a Jesús Castillo Despojado, viene Jesús de la Preciosa Sangre. Fuerte de palmas para estas imágenes que están haciendo su recorrido hacia el Centro Histórico de Lima. Acompañando a Apóstol San Juan Evangelista, está Venturosa Santa María Magdalena. Imágenes que nos van a acompañar en este recorrido profesional por Semana Santa hacia el Centro Histórico de Lima,
Me darán su vuelta por todo el centro histórico de Lima y la hincha regresará acá al convento de Santo Domingo. Participando en estos actos celebratorios.
entonces, vecinas y vecinos, que encabeza esta participación de imágenes, estando próximos a la conmemoración de la Semana Santa en nuestra ciudad capital, la reliquia de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y siguen detrás de esta reliquia de la corona de espinas las imágenes de Jesús del Prendimiento, Señor de la Columna, Señor de la Justicia. Recibiremos también la visita del Señor de la Caída, de Jesús despojado, de Jesús de la Preciosa Sangre, de Nuestra Señora del Rosario de los Dolores, de San Juan Evangelista y de Santa María Magdalena. En representación del señor alcalde de la ciudad, doctor Sergio Muñoz Güell, alcalde metropolitano de Lima, el señor regidor Jenny Maray Palacio, Juan Noel Vidal, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, comisión de regidores, acompañado por la señorita Heidi Quiroz Palacios, regidora metropolitana, y el señor Jacobo Luis Martínez, asesor del despacho de alcaldía. Saludamos con fuertes aplausos la presencia en las distintas representaciones de nuestro Señor Jesucristo. Se va a proceder a la colocación del escudo de la ciudad de Lima para el Señor de la Justicia, que será presentado por los señores regidores Jean Guimaray Vidal, presidente de la Comisión Metropolitana de Regidores de Educación y Cultura, la señorita regidora Heidi Quiroz Palacios y el señor Jacobo Ruiz Martínez, asesor del despacho de alcaldía. En representación del doctor Jorge Muñoz Güell, alcalde metropolitano de Lima. Con estos actos, los representantes de nuestra primera autoridad de la ciudad invocan y piden la bendición para nuestro alcalde, para los señores regidores y funcionarios, para que los acompañe y ayude a guiarlos realizando su mejor trabajo en beneficio de toda la ciudad de Lima. Siempre ha estado unida a la cultura y a la historia de un pueblo, y la ciudad de Lima no es una excepción. Desde tiempos virreinales, los habitantes de nuestra ciudad han vivido con devoción y entusiasmo las celebraciones de la Semana Santa. Es aquí donde la liturgia de la Iglesia nos marca las pautas de la vivencia de la fe. Está acompañada de manifestaciones de religiosidad popular, como las procesiones, que nos llenan de fervor, respeto y al mismo tiempo nos enseñan y evangelizan. De esta manera entonces, señoras y señores, la Municipalidad Metropolitana de Lima participa en los actos celebratorios previos a la Semana Santa, jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Se va a proceder entonces a la colocación de una ofrenda floral para que Jesús del Prendimiento. En la colocación de las ofrendas florales que ha preparado la Municipalidad Metropolitana de Lima, participan el señor regidor Jean Guimaray Vidal, presidente de la Comisión Metropolitana de Regidores de Educación y Cultura, la señorita Heidi Quiroz Palacios,
regidora metropolitana de Lima, y el señor Jacobo Rey Martínez, asesor del despacho de alcaldía. Jesús de emprendimiento. Es cuando la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron. En este camino la comunidad de frailes dominicos del convento de Santo Domingo de Lima desean hacer eco de nuestras tradiciones y recrear a través del cortejo de los pasos de la Pasión de Cristo y mirar en épocas bienales aquellos momentos de profundo dolor por los que atravesó el Salvador del mundo, de los cuales se une la Municipalidad Metropolitana de Lima. Luego se va a proceder de haber colocado la ofrenda al señor del emprendimiento, se va a proceder a otorgar un ramo de flores al señor de la columna, luego al señor de la caída, luego también a la imagen de Jesús despojado, para continuar con Jesús de la preciosa sangre, así como a Nuestra Señora del Rosario de los Dolores, luego a San Juan Evangelista, para finalizar con la ofrenda a Santa María Magdalena. En Mateo 27, versículo 28 y 29, dice del Señor de la Justicia: y desnudándole, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. La participación entonces, vecinas, vecinos, hermanas y hermanos, en la fe de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al rendir homenaje a las imágenes que participan en los actos celebratorios de nuestra Semana Santa en nuestra ciudad capital. Por disposición del señor alcalde de la ciudad, doctor Jorge Muñoz Wells, se está cumpliendo con rendir el homenaje respectivo a las distintas imágenes que hoy pasan por el Palacio Municipal Metropolitano de Lima. Representan al doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima, que viene cumpliendo con su agenda propia de su cargo. Ha encomendado al señor regidor Jean Guimaray Vidal, presidente de la Comisión Metropolitana de Regidores de Educación y Cultura, a la señorita Heidi Quiroz Palacios, regidora metropolitana de Lima, y al señor Jacobo Ruiz Martínez, asesor del despacho de alcaldía, en hacer entrega de estas ofrendas a las imágenes que participan en esta semana, en estos días previos a la Semana Santa. Nuestro agradecimiento a las distintas hermandades que colaboran permanentemente en divulgar la fe que cada uno de ellos profesa a las imágenes que hoy participan en este homenaje que rinde la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Venturosa Santa María Magdalena, Mateo 27, versículos 55-56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. San Juan Evangelista, este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto evangelio. Juan significa Dios es misericordioso. Gracias a los mayordomos, directivos de las hermandades que han hecho la invitación cordial para participar la comuna limeña en este homenaje que se presenta con devoción y fervor a cada una de las imágenes que desde hace mucho tiempo participan y otras que se van incorporando nuevamente a la tradicional Semana Santa que se pretende recuperar a partir de esta gestión y de este año. Nuestro agradecimiento a la participación del señor regidor Jean Guimaray Vidal, a la señorita Heidi Quiroz Palacios, regidora metropolitana, y al señor Jacobo Ruiz Martínez, asesor del despacho de alcaldía, por su participación en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Al padre prior Richard, gracias igualmente por su participación en este homenaje que rinde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gracias igualmente también al señor regidor Rolando Esteban por su participación en los actos de homenaje que rinde la Municipalidad Metropolitana de Lima. La banda municipal metropolitana de Lima participará con una marcha procesional.
gracias a cada una de las hermandades cargadores que participan con mucha fe y devoción, llevando sobre sus hombros las imágenes que hoy han recibido el homenaje de la Municipalidad Metropolitana de Lima, estando muy próximos a celebrar ya nuestra Semana Santa en nuestra ciudad. Pedimos la bendición para todas nuestras autoridades, para que los ilumine a llevarlos por el mejor camino, siempre pensando en el beneficio de todos los ciudadanos.
De San Juan Evangelista, así como de las imágenes que han participado en el homenaje que ha rendido la Municipalidad Metropolitana de Lima, estando próximos a celebrar la Semana Santa en nuestra ciudad capital. Se acerca también al frontis del Palacio Municipal la imagen de Santa María Magdalena, de la cual es devoto nuestro regidor Jean Guimarães Vidal. Con mucha fe, devoción y fervor participa entonces el señor regidor llevando sobre sus hombros las andas de Santa María Magdalena.